Un voto por el doctor Iriarte Giannicelli, 5 votos por la abstención y 41 votos en favor del contador Fernando Said Juri. Gracias, señor secretario. De conformidad al resultado de la votación, es designado defensor del pueblo el ciudadano Fernando Said Juri. Sesionó la legislatura tucumana para elegir un nuevo defensor del pueblo. La reunión de trabajo en el recinto duró una hora, en la que se analizó el único tema del orden del día. Oficialistas y opositores expresaron sus posiciones para llegar luego a una votación nominal definitiva. Hemos venido cumpliendo el rajatabla los términos constitucionales, los términos legales que nos especificaban los caminos a seguir, y también de la misma manera que veníamos viendo todo lo que tenía que ver lo legal, también veníamos conversando con los diferentes espacios políticos que intervienen en este poder legislativo. Ustedes escucharon en el recinto que todos han tenido la posibilidad de expresarse, y hoy la Argentina vive un momento especial, hoy Tucumán vive un momento especial, y desde nuestro presidente de la República, Mauricio Macri, con nuestro gobernador Juan Mansur, y este poder legislativo en todo momento no solo hablamos de diálogo, no solo hablamos de consenso, sino lo demostramos en los hechos. Hoy el resultado de esta elección del nuevo defensor del pueblo es producto de este trabajo responsable, de este trabajo serio y fundamentalmente de este trabajo de mucho diálogo y esfuerzo político.